Y 36, la banda de extranjeros capturados en San Martín de Porres y que se dedicaban al tráfico de drogas, querían convertirse en los más grandes proveedores de la capital, según la policía. Para ello, los internacionales del tren de Guayana se estaban abasteciendo de armas de fuego. ¿Y esa pistola aquí? Burlando la seguridad de la frontera de Tumbes, llegaron a pie hasta Lima y se establecieron en el Cono Norte para comercializar droga que traficaban desde Colombia. Según la policía, esos sujetos de nacionalidad venezolana pertenecen a una de las organizaciones criminales más peligrosas de Venezuela, cuyos tentáculos llegaron hace unos años a tierras colombianas y recientemente penetraron en Lima. Los internacionales, el tren de Guayana, sería el nombre de la red criminal a la que estos hombres representan. Una agrupación dedicada principalmente al tráfico de drogas, aunque la autoridad policial descarta que hayan derramado sangre en algún lugar. Estas personas, lamentablemente, pues, han logrado penetrar a nuestro país. Ya se efectuó la captura de 5, se les ha recuperado un arma de fuego, pistola, y el resto de la organización criminal está debidamente identificada. Jonathan Jesús Martínez Ramírez tiene 29 años, un amplio prontuario policial en Venezuela que hace que su pasado, hoy, sin duda, lo relacione con el mundo criminal. Para la policía, Martínez Ramírez habría sido el último integrante de esta organización delictiva en ingresar a nuestras tierras con 9 paquetes de marihuana, que contendrían cerca de 8 kilos de esta sustancia química. ¿Ese eres tú? Sí, sí, sí. ¿Lo reconoces? Ah, no, ese señor. Por su perfil criminal, nuestros pares de homicidio Venezuela nos indican que esta organización criminal es muy violenta y ha causado una serie de ilícitos en su país. Él es Néstor David Álvarez Peroso, otro joven venezolano con antecedentes en su país y que ingresó al nuestro hace 6 meses de manera irregular. Y aunque su historial delictivo no es de temer, su experiencia en el mundo de Lampa lo hizo acreedor a una plaza en esta agrupación. ¿Conociste antecedentes en tu país? Sí. ¿Por qué delito? Por robo. Edgardo José Lumos, de 23 años, sería el que más tiempo ha permanecido en el Perú. Él dice haber llegado aquí hace 4 años, mientras que Dionisio Yanjure llegó hace 2. La pistola. Esa estaba en la casa, tira. ¿Quién lo llevó a la casa? Tú. Yo. Sí, tienen conocimiento de la informalidad, ¿no?, que opera el país, ¿no?, por parte de algunos ciudadanos peruanos, lamentablemente, que dan la espalda a su misma seguridad. Por haberse establecido que esta droga fue traída desde Colombia, cada uno de estos sujetos ha quedado a cargo de la División Antidrogas de la Policía Nacional. Los próximos días nos enteraremos cuál será su futuro legal.